Muy bien, Vamos bienvenidos probando el a micrófono, este. ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien, Eden. Órale, gracias. Bienvenidos a este primer Hangout sobre Makers en México. Mi nombre es Andrés Abás, soy actualmente cofundador de Inventor House. Y pues este Hangout es para hablar sobre el movimiento Maker en México, un movimiento que está tomando bastante fuerza y que se pidió en el grupo de Makers en Facebook hablar un debate sobre los problemas que actualmente tiene el movimiento Maker, los avances que está teniendo y hacia dónde va. Y tenemos a algunos representantes de algunas comunidades Makers en todo México, a los cuales les pido por favor se presenten, quiénes son y cuál es el movimiento que representan actualmente. Okay. Si quieren, empiezo yo. Alfredo. Bien, empiezo yo. Me llamo Alfredo Reyes, trabajo en Maciza México, que es una transnacional que vende tableros de MDF aglomerado. Y actualmente el proyecto que tengo es el llevarla. Nosotros tenemos unas tiendas que se llaman Placacentros. Lo que estoy haciendo es que estoy acercando la capacidad productiva de los placacentros a la gente que quiere fabricar cosas. Entonces estoy empezando a hacer como cursos de fabricación digital, en los que juntamos la capacidad del ver cómo llevamos a carpinteros tradicionales hasta las cuestiones más de. Muy bien, Edén, si nos puedes decir. Ok, bueno, nos tocan. Yo soy Edén Candelas del Hackerspace Monterrey. Me acompaña ahorita Rafael Díaz de León. Pues vaya, estamos aquí en Monterrey. El proyecto que tenemos nosotros es un Hackerspace como tal. Llevamos ya 2 años con este proyecto en los que pues ahí hemos ido caminando poco a poco. La idea es pues brindar un servicio a la comunidad, de tener un taller donde toda la gente pueda venir a hacer sus proyectos, pueda compartirlos y pueda, en dado caso de que necesite ayuda, que es lo último que hemos estado haciendo y que ha venido varia gente, apoyarlos con proyectos de la escuela o proyectos personales que quieran realizar. Una cosa que sí, siempre les dejamos muy claro es de que la idea del lugar es que vengas a hacer tus cosas. No hacemos trabajos para externos, sino más que nada es impulsar a que la gente o la comunidad haga sus cosas. ¿Se escuchó? Sí. ¿Quién va? Bueno. Bueno. Ah, ok, el que continúa es Jacob. Ya nomás hay que quitarle el silencio a Jacob, porfa. Ok, perfecto. Yo soy Jacob, somos de aquí del Estado de México, del área metropolitana. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Sí. Pues nosotros estamos aquí, nuestra idea es igual abrir un hackerspace dentro de esta comunidad. Pues aquí casi no, pues no hay nada parecido, ¿no? Lo más cercano está en el DF y los pocos que conocemos, ¿no? Como el de Monterrey o el de Aguascalientes, pero queremos hacer uno aquí. Entonces, igual con la misma temática, ayudar a la gente, apoyarlos y hacer una comunidad dentro del Estado de México, pues para cubrir esa parte, ¿no? Que aún está así como que olvidada, y difundir todo este tipo de cuestiones, de rollos, de todo lo que vamos a platicar. Entonces, pues estamos aquí, bienvenidos a todos y gracias. Muy bien, Lino, tu Ah, turno. ¿qué onda? No, pues encantado de saludarles a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo de alguna manera estoy enterado de todo lo que hace Alfredo en Maciza, lo que haces tú, Andrés, lo que están haciendo en Monterrey. Yo vengo más como de la industria, de temas vinculados el sector de TI y cámaras, la Canieti, por ejemplo, y algunas otras vinculadas a temas de tecnología e internet. Estuve a cargo, fui director general de un clúster de empresas de tecnologías de información
y actualmente soy director general de Ideas Disruptivas, que es una empresa que se dedica a varias cosas, y una de las que tiene, las que hace, una de las cuatro líneas de negocio es desarrollo de prototipos funcionales y no funcionales para distintas industrias, algo que nos da como, como que nos divierte mucho, nos entretiene, pero especialmente nos genera negocio. Tenemos un laboratorio con 8 impresoras 3D funcionando pues prácticamente todos los días. Tenemos equipos de manufactura aditiva y sustractiva, de escritorio, y hacemos proyectos, hemos hecho proyectos en varias partes del país, y hicimos junto con Antonio Quirarte el primer Startup Weekend Maker Edition aquí en Villahermosa, que es donde estoy, y bueno, también llevamos proyectos en la Ciudad de México y en algunos otros lados, y estoy muy gustoso de estar en esta primera reunión Maker. Muchas gracias, Lino. Y por último, pues, Omar, si nos puedes decir más o menos qué. No te estamos escuchando, Omar, si puedes quitar. Listo, listo, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, bien, pues, bueno, mi nombre es Omar Gómez, somos aquí de, yo estoy aquí en el área del DF, el Distrito Federal, y estoy ahora sí que juntando con CACOC, ahora sí que juntando fuerzas para formar lo que es este centro que queremos formar de ayuda y de, pues ahora sí que de, pues también de autoayuda para nosotros, ¿no? Porque digo, creo que es la mejor parte de aprender, sino que también dar lo que es la enseñanza para reafirmar conocimiento, y más que nada, pues encantado de estar aquí para poder obtener información y también experiencia en cuanto a lo que hacen ustedes. Excelente. Pues empezamos con el primer tema, que es el movimiento Maker en México. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué oportunidades ven? ¿Y cuál ha sido su experiencia en el movimiento Maker? No sé quién quiera iniciar. Si quieren, empezamos un poquito nosotros. Va, miren. Órale. Bueno, lo que yo les quería hablar es más o menos las áreas de oportunidad que vemos aquí en Monterrey, sobre todo, es lo que viene siendo la parte educativa. La gente que más se acerca aquí con nosotros han sido estudiantes de las universidades locales, tanto de la UNI, de la UR, del TEC, últimamente de las preparatorias también. Hay una preparatoria técnica muy conocida aquí que es la Álvaro Obregón, y los últimos asistentes a los cursos que se han dado aquí en el taller han sido de preparatoria, que consideramos que es algo muy bueno porque es como que darles oportunidad a los chavos que vean que no todo es así como que el trabajar en la empresa o las estructuras de educación que ya conocemos, ¿no? Sino que hay o que habemos gente que estamos así dispuestos a ampliarles un poquito más el panorama. Algo que hemos visto mucho también de estos mismos chavos que se acercan, de toda la gente que ha venido, pues es poca la que realmente se interesa a fondo, pero siempre, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es de que de los cursos que se imparten aquí, que son siempre entre 6 y 7 personas, siempre uno de ellos son los que se mantienen recurrentes, que regresan después con ideas de que, oye, traigo este proyecto, échanos la mano, de la escuela, o dinos dónde podemos conseguir esto, de qué forma podemos hacer esto otro, pero sí, siempre muy enfocado a las escuelas. No hemos visto que se mueva mucho en el área profesional o el área industrial, que igual y podría ser un lugar donde pudiera haber un cierto interés, ¿no?, de tener un lugar donde se puedan desarrollar proyectos, pero todavía lo vemos como un mercado, pues, emergente, ¿no?, digamos, aquí en Monterrey. Bueno, en la parte bueno, coincido mucho con la parte de Den, de que hace mucho falta evangelizar en la parte del movimiento Maker, y como tú dices, los estudiantes son los que regularmente más se acercan, bueno, en el caso de los lugares creativos como los Hackerspace, como los Makerspace, y las personas ya que tienen una profesión, regularmente como que es más difícil abrirles ese panorama, ¿no?
como que es más difícil decirles, mira, hay un lugar donde puedes trabajar, donde puedes inventar, donde puedes crear. Y nosotros también nos hemos encontrado con esa parte. Definitivamente creo que son lugares donde los modelos tradicionales de trabajo no se ven, y entonces mucha gente les tiene miedo hasta que no les explicas bien, hasta que no ven lo que está haciendo otras personas en otros países, y creo que mucho de eso nos toca a nosotros. Sí, sobre todo yo lo que veo aquí en la zona es, aparte del desconocimiento de las cosas que se pueden llegar a hacer, el miedo de hacerlas. O sea, hay mucha... de repente le platicas a la gente de lo que puedes hacer. O sea, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer electrónica, puedes hacer diseño, puedes hacer programación, y no necesariamente incluido a una o dirigido hacia una empresa, sino tú solo puedes empezar a generar ese flujo de ideas, ese flujo de proyectos, y sí se muestran muy reticentes a entrarle de lleno, ¿no? O sea, no hay así como que la cultura... Pues no decir de emprendedora, sino sencillamente el hecho de que tú busques opciones diferentes a lo que hay ahorita en la sociedad, ¿no? Y creo que en todo México se presenta un panorama similar. No sé lo que piensen ustedes. Alfredo, ¿qué nos dices? ¿Cómo has visto la banda? Es donde divides la materia de cofactores entre el cofactor general, ¿no? No te escuchamos, Alfredo. Si puedes quitar el silencio. ¿Ya? Ahí está. Listo. Okay. Pues mira, yo en realidad como el acercamiento al movimiento Maker primero fue por internet. En realidad revistas de diseño que vi. Entonces tuve la oportunidad de ir a Santiago a ver el Makerspace de allá y a ver los Fab Labs. Ya después regresando aquí comencé a ver en realidad de que ya empezaban a darse todas estas cosas por acá. Fue a visitar la cuestión esta de la feria esta que hicieron de hacedores allí en Oaxaca, más como por una cuestión de curiosidad, pero creo que el potencial de estas herramientas pues es muy importante para, sobre todo para el desarrollo económico del país. Yo lo veo como una herramienta muy grande que va a cambiar como bastantes cosas de cómo nos vamos a relacionar, como dicen, con las empresas también. Y creo que algo que está desconectado en este momento es como que los makers no están tan conectados con la comunidad de emprendedores, que justo es lo que decían, o sea, no forzosamente un maker tiene que ser un emprendedor, pero hacer este vínculo entre los emprendedores y los makers para que puedan trabajar juntos, creo que va a ser algo de lo que va a detonar. Y sí, como mencionaban, la parte esta educativa también es una... De hecho, creo que la revolución más que de cómo fabricamos es de cómo estamos aprendiendo a hacer las cosas, ¿no? Yo veo como una cuestión muy educativa, pero... Creo que esto está, mi perspectiva desde adentro de una empresa es como algo que está a punto de explotarlas. Por ejemplo, yo dentro de una empresa grande, están volteando a ver al movimiento como tal. Eso sería mi experiencia. Gracias, Fredo. Jacob, bueno, se acaba de unir al Hangout Aristarco y Gabriel. Si se pueden presentar, Aristarco y Gabriel, porfa. Bueno, ¿a qué se dedican? ¿En qué proyecto actualmente están? Empezamos con Gabriel, ahorita que tiene el micrófono activo. Pero creo que esto está, mi perspectiva desde adentro de una empresa es como algo que está a punto de explotarlas. Por ejemplo, ya dentro de una empresa grande, están volteando a ver el movimiento como tal. Eso sería mi experiencia. Gracias, Fredo. Jacob, bueno, se acaba de unir al Hangout Aristarco y Gabriel. Si se pueden presentar, Aristarco y Gabriel, porfa. Bueno, ¿a qué se dedican? A ver, Aristarco, tú sí nos escuchas, creo que ahí Gabriel todavía está escuchándonos en YouTube. No. Bueno, creo que ya. A ver, Gabriel, si nos. Creo que no están. Bueno, ahorita vamos a ver si se activan bien. Jacob, bueno, ¿qué nos dice sobre Movimiento Maker? ¿Tú has visto hoy en el DF? Pues. Marco y Gabriel. Bueno, acá mi experiencia. Lo que ha pasado, pues es
sí son cosas realmente desconocidas para la gente, ¿no? Tú les platicas acerca de qué es un hackerspace, qué es el movimiento maker, etcétera, y sí se quedan así como sacados de onda, ¿no? Y digo, me ha pasado a mí porque con la idea que traemos de echar a andar un hackerspace por acá, pues le platicas a la gente para que se una, para que te ayude, para que ver si le interesa, y pues sí, la misma impresión que tuve yo al principio cuando escuché el término, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿Para qué sirve? Etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que coincido en esa parte de que hace falta como evangelizar, por así decirlo, el hecho de los términos, de mostrarle a la gente para qué sirve, qué se dedican, qué se hace dentro de estos lugares, ¿no? Ayudarlos o más que nada impulsarlos a emprender, a echar a andar sus ideas, ¿no? A todo lo que tengan ahí planeado, como que hacerlo y verlo reflejado, ¿no? Es cuando yo creo que la gente dice, ah, no, pues sí, realmente funcionó, todo se podía, no más hacía falta buscar quién me ayudara, ¿no? Quién me impulsara, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es una parte como que todavía un poco oculta, la sociedad en general, que no alcanzan todavía a ver todo este tipo de movimientos, de cosas, de cuestiones que existen, realmente existen, pero que hace falta todavía trabajarle mucho para que crezca, ¿no? Crezcan y pues México, de norte a sur, esté repleto y lleno de todo este tipo de mentalidad, de filosofías, ¿no? De pensar así. Entonces, yo creo que nos hace falta aún trabajarle mucho, pero vamos muy bien. Ok, ahora sí, Gabriel, si te puedes presentar. Sí, bueno, mi nombre es Gabriel Fuentes, yo estoy en San Miguel de Allende, aunque bueno, pues en realidad me muevo por todos lados. Bueno, yo tengo un think tank con unos cuates, se llama el Instituto de Investigación para la Innovación y Vanguardia, en realidad es un proyecto pequeño que estamos y entre pues parte de las agendas que estamos desarrollando vemos cómo es bien importante entrar ahorita en la jugada con esta, pues más que el movimiento maker, es como todo esto, esta tendencia que está dando a nivel tecnológico de colaboración, de que también es más fácil desarrollar tecnología, porque es más fácil también pues generar economías regionales, lo cual también da más poder a la comunidad. Vemos que viene una revolución industrial a partir de estas tecnologías, de pues desde la filosofía hasta la parte de que podemos así ya competir con la manufactura china, ¿no? Probablemente pues algo que nos va a permitir competir va a ser la originalidad y el ingenio, y pues creemos mucho en la bueno, creo yo, voy a hablar por mí mismo. Creo que aquí en México tenemos un gran potencial, porque creo que de algo de lo que siempre nos hemos jactado es de la creatividad y el ingenio para sacarle la vuelta a las cosas o encontrar otras maneras de utilizarlas o reutilizarlas, ¿no? Y pues a lo mejor eso se está muriendo un poquito ahora con mucho del estilo de vida gringo que hemos como asimilado, pero creo que también todavía tenemos eso ahí, que puede ser así lo que nos haga repuntar como sociedad. Y pues bueno, nosotros también estamos tratando de buscar capital y pues generar una comunidad aquí en la región donde estamos para hacer un Fab Lab o un Makerspace, y pues estamos en el mismo proceso y pues me interesa mucho saber qué está pasando con todos ustedes, cuáles han sido sus procesos, en qué creen y pues en qué cosas creemos en conjunto que nos podamos ayudar. Y para terminar y no hacer esto muy largo, pues también había comentado yo que, y era algo como que teníamos la visión también con mis cuates de, pues, o sea, con las mismas máquinas que ya existen, generar nuevas para poder generar más espacios de este tipo, ¿no? Y pues bueno, a ver qué se nos ocurre en conjunto para echar esto adelante y ser exitosos todos juntos. Muchas gracias, Gabriel. Okay. Aristarco, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo trabajo en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Ibero en Puebla. Es un centro de innovación tecnológica de 9,000 metros cuadrados. Soy el responsable del área de incubación de alto impacto y además arrancamos el Fab Lab Puebla en el centro. Ahí contamos con toda la maquinaria necesaria para un Fab Lab
y muchas cosas más, ¿no? Tenemos el centro, además, un área de protoalimentos, que es un área fuerte. Tenemos un water jet para de una cortadora con chorro de agua, tenemos routers CNC, tenemos dos impresoras 3D, una modeladora, tenemos, dice un amigo que soy gerente del Toys R Us en Puebla, y bueno, sí nos interesa que se desarrolle este movimiento porque nos está costando mucho trabajo que la gente entienda que en el Fab Lab y en el centro pues pueden hacer lo que sea, pueden construir lo que sea. Y bueno, sí nos está ayudando también en la parte de incubación porque las empresas pueden realizar sus prototipos muy muy rápido y bueno, estamos dando a generar conocimiento en el tema, está bastante caliente, estamos trabajando en Puebla con gente del municipio de Puebla, con el Instituto Poblano de la Juventud, con instituciones como Endeavor, como Angel Ventures, y bueno, tratamos de construir comunidad, y bueno, pues tienen su casa en Puebla, el día que quieran, que se les ocurra hacer algo, con gusto los recibimos ahí en el Fab Lab Puebla. Excelente, gracias por la invitación. Pues bueno, pues entremos a lo bueno, ¿no, señores? Que es cómo crear un hackerspace o un makerspace o un Fab Lab, ¿no? Estos lugares creativos. ¿Con qué dificultades se han encontrado al crear uno de estos lugares creativos? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo fue que nació la idea? O sea, ¿cómo encontraron a sus fundadores? ¿Cómo han hecho para mantenerlo? Definitivamente que es algo difícil, tal vez, si han metido iniciativa privada, si apoyo del gobierno, o simplemente membresías de las personas que van a sus lugares. No sé, ¿quién quiere empezar? Empezamos nosotros otra vez. Bueno, básicamente, ¿cómo empezamos? ¿Fue 2011? ¿Finales? Octubre. Sí, octubre del 2011. Rafa, Dano, Diego, Luis, Ángel, que son de los miembros originales de aquí del Hackerspace, ya traían la idea de hacer un Hackerspace y se habían dado de alta en lo que viene siendo hackerspace.org. Yo y otro cuate, Tavo, andábamos en esas fechas también con la idea de abrir uno, un Hackerspace aquí en Monterrey, porque pese a que el término ya era conocido o es conocido desde el 2008, 2009, donde se empezó más a dar más difusión, aquí en Monterrey pues no había nada, ¿no? Cero. Pese a que hay tres universidades muy grandes, ¿no? Total, me contacto con ellos, nos quedamos de ver, en ese momento Diego estaba todavía con nosotros, empezó a buscar gente interesada en hacer algo parecido y nos contactó con Iván Guerrero del Coworking, de aquí en Monterrey, con quienes compartimos la casa, y fue de esa forma que empezamos. Encontramos a este chavo que tenía su idea de abrir el coworking, y nosotros que traíamos la idea de abrir el Hackerspace, y lo que hicimos fue pues rentar una casa, el segundo piso del 735 aquí en el centro de Monterrey, y nos aventamos, ¿no? Así sin más, éramos en ese momento 6 o 7 personas, y hasta el momento nos seguimos manejando de la misma forma, que son membresías, porque una de las cuestiones aquí de nosotros de Hackerspace es de que, vaya, no tenemos completamente ningún fin de lucro, es más, pues mucha gente lo podría llamar que es más como un club, ¿no? Es completamente puras membresías, y dado de que todos los miembros aquí tienen sus actividades profesionales aparte, ¿no? Cada quien tiene su horario de oficina, sus tareas extras, y eso mismo nos genera, pues, o sea, tanto un poquito de complejidad a la hora de mantener el espacio, porque no le podemos dar como que el tiempo que quisiéramos, ¿no? Por lo mismo. Han sido dos años que hemos estado así, estuvimos bien, con 8 miembros nos mantenemos normalmente, o sea, nos da para solventar los gastos de lo que viene siendo la renta, los servicios. Hasta el año pasado que tuvimos un poquillo de problemas donde nos quedamos con menos miembros, entonces lo que hicimos fue empezar con los cursos, y ya con los cursos también nos han ayudado para mantener el sitio adelante, y nos han proporcionado también un poco de fluidez para ir equipando poco a poco el lugar. Ahorita al momento estamos armando el taller de electrónica,
todavía nos faltan varias cosillas, pero tenemos cautín, soldadura, dispositivos de desarrollo, un analizador de señales, Raspberry, Arduinos, unos Electric Imps que nos regalaron cuando vinieron aquí los chavos de Electric Imp. Estamos teniendo un poquito de cosas y algo que es curioso y que siempre nos preguntan, tenemos un taller de carpintería que es algo curioso porque es lo que más está armado del lugar. Tenemos dos taladros de banco, tenemos una sierra de banda, cortadora, o sea, tenemos todo para hacer muebles aquí. Y al momento, pues la idea es seguir bajo la misma premisa, incrementar el número de cursos que se dan. Queremos dar un par de cursos de programación, programación básica, programación en C, y estar incrementando los de Arduino, empezar a hacer un poquito de cosas más clavadas, porque hay mercado. Con eso de las escuelas, los chavos se acercan mucho porque quieren ver esa parte del hacer, ¿no? El pasar de la teoría o de las clases de electrónica a las que se está acostumbradas a la escuela a pasar a el ya armar tus cosas, ¿no? Y un detalle que mencionaban hace ratito de la fabricación de prototipos, creo que Lino y Aristarco mencionaban eso de que ahorita hay así como que o podría ser un boom en la fabricación de eso, porque realmente si le platicas a la gente que tú puedes con esas plataformas de desarrollo hacer prototipos de forma rápida y lo sacas de onda, ¿no? O sea, se quedan así como que no, ¿cómo es posible? Pero pues todos sabemos que se puede, ¿no? Muy bien, bueno. ¿Cuántos cobramos de membresía? ¿Cuánto cobran de membresía? Bueno, y bueno, los que tengan dudas, los mismos miembros podemos hacerlo aquí en el chat, y a las personas que nos están viendo en el canal de YouTube o en el evento pueden poner sus preguntas y pues ahí las iré administrando para hacérselas a los chavos. Adelante, adelante. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? No sé si Fabla Puebla pueda hablarnos un poco de cómo iniciaron ellos. Sí, claro, con gusto. Nosotros pertenecemos a la Ibero Puebla. De hecho, originalmente el edificio donde estamos es solo laboratorios de la Ibero, pero llegó una nueva administración que fue la que me invita a trabajar y parte de la idea es que no tiene sentido porque hay muchas universidades que tienen equipos parados que no dan servicio al público y que muchas veces ni siquiera los mismos estudiantes pueden utilizarlos. Entonces buscamos dos modelos, el de Fab Lab, uno, y el otro es hacer un drop. Vimos que, bueno, en el espíritu que queríamos tener, era lo más adecuado tener un Fab Lab y nos encaminamos, compramos el poco equipo que hacía falta para hacer el Fab Lab. Nos estamos dando cuenta, tenemos varios programas, varios cursos, uno de ellos es Martes de Makers. Son cursos muy baratos, cuestan 100 pesos, el curso dura 3, 4 horas, y lo que hacemos es enseñarle a la gente a utilizar máquinas de fabricación digital. Ya, no lo escucho muy bien. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Aristarco? No escuchan. Creo que lo perdimos. Bueno, Dan, si nos puedes decir los costos de las membresías de Hackerspace, mientras. Ah, ok, bueno, tenemos digamos que dos modelos. Uno es la membresía para no estudiantes, el costo es de 500 pesos al mes, y para estudiantes es de 250. Así que los dos precios. Por esa cantidad, lo que pueden hacer es uso del espacio completamente aquí de la sala principal, de los laboratorios y el taller de carpintería, en horarios normales de 8 a 7, mientras esté la gente de coworking aquí, porque a veces los miembros no estamos. Y después del segundo mes de pagar la membresía, tercer mes de pagar la membresía, se le entrega un juego de llaves al miembro y ya puede hacerlo, ahora sí
que lo que quiere en el lugar, ¿no? O sea, es este acceso completo a la hora que guste, nomás eso sí con la responsabilidad de, pues, de mantenerlo, ¿no? Ahora sí, Fabla Puebla, ahora sí, a ver si ya te puedo escuchar. A ver, ¿ya va mejor? Listo, ahora sí. Parece que sí. Ah, bueno, les comentaba que, bueno, el centro es la Universidad de León, y lo que estamos desarrollando ahora son cursos de 3 horas que les llamamos Martes de Makers, donde enseñamos corte láser, enseñamos router CNC, corte con agua, doblado y rolado de lámina, enseñamos termoformado, enseñamos, bueno, todas estas máquinas que tenemos. Y nos está empezando a llegar gente de otras universidades que, a pesar de que tienen máquinas, no las utilizan o no dejan a los estudiantes utilizarlas. Tenemos gente de la UAP, gente de la Anáhuac, gente de varias universidades que están llegando con nosotros. Eso, bueno, esto nos enseña las ganas de que hay en la sociedad de aprender este tipo de cosas y comenzar a hacer prototipos. Nosotros sobrevivimos básicamente a rentar las máquinas, los rentamos a costos muy por debajo del mercado, y entonces cualquiera con un prototipo puede llegar a, con un proyecto puede llegar a utilizar la maquinaria, o nosotros les damos el servicio para que hagan sus cortes. Estamos arrancando una, se llama Arduino Squad, son unos chavos de la universidad que están en una comunidad de Arduino, están dando cursos de Arduino. Y este semestre, como ya tenemos dos, tenemos una impresora MakerBot y una Dimension de 3D Systems, y vamos a comenzar a dar dos cursos que son muy interesantes, uno de impresión 3D, que va a durar un día, y un curso de ingeniería inversa, porque contamos con un brazo Romer, un escáner láser para hacer ingeniería inversa, ¿no? La verdad es que está tenemos muchísimo trabajo, y sí nos ayudaría que de vez en cuando pudiéramos organizar algo juntos, algún curso. Nosotros tenemos las instalaciones ahí y tenemos dos proyectos interesantes. Uno, queremos hacer una Maker Faire en Puebla con el Instituto Municipal de la Juventud, y queremos hacer semana de algo así como un Startup Weekend, pero un Startup Weekend de cosas, donde la gente pueda salir con un prototipo fijo de lo que quiera, ¿no? Ahí tenemos todo para hacerlo, y pues eso es en lo que andamos. Muchas gracias. Bueno, acá dudas, ¿hay membresías en FabLab o simplemente la gente paga por la parte de utilizar las herramientas? No, simplemente la gente paga por la parte de utilizar las herramientas y por los cursos que pertenecen a la universidad, ¿verdad? Bueno, sí, a la Ibero Puebla. A la Ibero, los estudiantes entonces pueden ir a trabajar y toda la onda. Sí, claro, los estudiantes, y cada vez estamos atendiendo a más estudiantes, y también se les cobra a los estudiantes como si fueran gente de fuera. No sé si alguien más tenga una duda, chavos, sobre FabLab Puebla. Bueno, yo he escuchado bastante sobre FabLab Puebla, la verdad. Bueno, si no hay dudas, ¿quién más se anima a presentar su proyecto? ¿Yo? ¿Me escuchas? Vale, ¿no? Bueno, para los que acaban de entrar, yo soy Lino Romero. Nosotros en Ideas Disruptivas trabajamos varias cosas. Una de las líneas de negocio tiene que ver con el desarrollo de prototipos, temas vinculados a fabricación digital. Hace un rato Aristarco hablaba de hacer un evento tipo Startup Weekend. Te comparto una liga aquí en el chat para que veas el que hicimos junto con Toño Quirarte. Que bueno, es justamente mezclar este debate o esta discusión del tema maker y también el tema de negocio. Y es justo en el lugar a mí en el que me gusta estar. Hace algunos años, más bien hace muchos años, tuve una carpintería. Fue un emprendimiento que a mí me gustaba mucho, pero
pero que no nos funcionó muy bien. Fue más bien como un tema de hobby que luego volví negocio. Y digamos que a partir de ahí he aprendido muchas cosas de cómo trabajar en estos procesos de hacer dinero a partir de los procesos de creación. No tanto como, digamos, yo he perseguido me he estado enterando del movimiento Maker, si así lo pudiésemos llamar. Es ahorita como que es algo que todo mundo anda mentando por aquí y por allá, pero me parece que lo que hay son distintas iniciativas Makers que todavía no se articulan y que creo que se empezarán a articular cuando empiecen a transitar, sí, de la parte educativa, que no debe de dejarse de lado, hacia la parte de negocio. Lo que hablaba hace un rato, tanto Alfredo como Aristarco, de que hay mucha demanda o mucho interés de grandes empresas de centrarse en el negocio, es porque justamente, y porque también en el caso de nuestro país, esta capacidad o esta aptitud que tenemos para encontrarle la vuelta a las cosas y crear cosas, nos permite convertirnos como en una gran comunidad, como mexicanos, para acceder a un movimiento que sí está ocurriendo en otros países. Incluso el Instituto del Futuro mencionaba que existía la posibilidad de formar 4 grandes hubs makers en el mundo, y uno de ellos era en México. Nosotros estamos muy centrados, lo mío no es un proyecto, más bien es una empresa, pero estamos muy, muy centrados en encontrar nichos de valor sobre clientes convencionales. Les voy a poner un ejemplo. El cliente que quiere desarrollar un prototipo para concursar en un nuevo mercado, y como sabe que nosotros le entramos al tema de manufactura aditiva, pues nos busca, nos contrata la consultoría y eventualmente le desarrollamos el proyecto. Creo que la parte es muy importante, más allá, el tema central no creo que sea que se creen los espacios, porque los espacios están creados, clandestinos, bien formados, como en el caso de Maciza, o bien formados, como en el caso del Fab Lab de Puebla, o el que tiene la Anáhuac en la Ciudad de México, o algunos otros que existen también, pero que son de carácter más vinculados a Conacyt, etcétera. Me parece que se van a dar cuando nosotros que estamos en este negocio, o por negocio o no, le encontremos el modelo de monetización. Nosotros logramos conseguir nuestras primeras impresoras 3D con inversión propia, y las restantes con un fondo de Conacyt. Y digamos, sí es como muy divertido para algunas personas llegar a la oficina y decir, wow, tienes como todo este equipo, pero lo más importante no es tener el equipo, sino que el equipo produzca. Pero es tanto como, a mí siempre me gusta decir, es tanto como tener muchas estufas y no tener la menor idea de qué cocinar o cómo cocinar. Entonces, me parece que tendríamos que centrarnos mucho más en construir buenos alimentos, buenas recetas, buenos casos de éxito que permitan construir una base, una plataforma de negocio para acceder a mejor equipamiento, porque ninguno de los equipos que a nosotros usamos de manera cotidiana, ninguno, ustedes, todos los que estamos aquí, nosotros, pues es barato, ¿no? Entonces, también el tema de la discusión que decía Gabriel, de repliquemos equipos, trabajemos en, hagamos más comunidades, centrémonos quizá más en comunidades tipo RepRap o comunidades abiertas para desarrollar equipamiento tipo CNCs de bajo costo, como la Chapeoco, como algunas otras. Creo que eso va a ocurrir, y de la mano o de manera paralela habrá personas buscando hacer negocio. Creo que es mejor desarrollar la habilidad de negocio al maker a volver maker a la persona de negocio. Entonces, porque en esa parte el negocio no solamente está, y creo que hay dos riesgos. El negocio maker está muy bien pagado en el mundo. Y está muy bien pagado porque, aunque... Les quiero poner nada más un caso muy rápido. Hace poco tuvimos un proyecto, una invitación a un proyecto en Nueva York
para desarrollarlo aquí, y estábamos compitiendo con una empresa en China que no podía bajar el tiempo, un tiempo de desarrollo de 4 meses. Nosotros sí podíamos bajarlo en términos de tiempo, pero no podíamos bajarlo en términos de costo. Lo que creo que se va a dar es una coyuntura entre la capacidad de creación y de creatividad que podamos tener para desarrollar proyectos de alto valor con el equipamiento y el costo que podamos encontrar, no para competir en China o en la fabricación china o de la India o de los países más emergentes que nosotros, sino desarrollo de productos de alto valor y de fabricación digital de alto valor, pero para mercados que hoy en día se encuentran en los Estados Unidos. Eso es mezclar el maker con el negocio. Y si nos centramos en esa parte, les quiero decir y les quiero invitar también a compartir un negocio que algunas personas están haciendo, que algunas personas estamos buscando participar cada vez más en eso. Desarrollamos nosotros hace poco un proyecto para IAB Conecta, que es lo mejor a la publicidad del Internet, que más allá de lo complejo del proyecto, lo complejo de comunicarle a un cliente que se pueden hacer en México cosas súper valiosas, que además fue un proyecto que le ganamos a un artesano francés. Entonces, ahí creo que está, creo que también nos hace falta mucha disciplina, a veces como que refugiarse en las comunidades, no lo digo por los que estamos aquí, pero como que refugiarse en las comunidades es refugiarse en la falta de disciplina. Y el mercado y las empresas y los clientes lo que buscan es calidad, seriedad y disciplina. Y eso solamente lo encuentras a partir de sistemas de trabajo serios, sólidos, que puedan cumplir con tiempos, costos y calidades. Y eso solamente se va a dar cuando vaya madurando el movimiento maker. Lo pongo muy entre comillas porque no creo que... creo que de ponerle así es encasillarnos a todos en una misma agenda, pero creo que hay que centrarnos mucho en la calidad, en el valor y en la disciplina, ¿no? Y bueno, esos son mis 3 pesos. Muy bien, Lino. Completamente de acuerdo, bueno, en la parte de Lino, de que sí, hay una oportunidad grande, y todos lo sabemos, en la parte maker. Y bueno, un poco diferente con Lino, de la comunidad, yo creo que debemos de formar comunidades que formen a esas personas que, como dice Lino, que tengan una constancia, que tengan un valor agregado, o que puedan producir a un valor agregado en sus productos, y creo que las comunidades también lo pueden hacer. Bueno, los lugares como Hackerspace, como FabLab, creo que son semilleros de este tipo de personas, y que también nosotros debemos de encargarnos de que haya esas personas, definitivamente. Bueno, por acá comentan de que si pudieras compartir la información sobre el modelo de negocio, Lino, y creo que llega el punto importante. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo con referente a lo de Lino, pero si no, llega el punto importante de... Ah, bueno, aquí está Gabriel. A ver, Gabriel, porfa. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Lino. Yo también soy de esta idea de que tenemos que hacerlo que se sostenga a sí mismo para no estar dependiendo nada más de donaciones y de altruismo, que pues bueno, está bien para arrancar, pero o sea, es que esto de verdad, para que sea una revolución y que vaya, que tiene todo el potencial de serlo, y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Entonces sí tenemos que ponernos las pilas en hacer que esto sea totalmente escalable y redituable para nosotros que estamos en esto, ¿no? Si no, pues se va a ir muriendo. O sea, si no hay ese incentivo que te permite estar ahí, si es algo que haces de hobby en tu tiempo libre, pues no vas a tener, eventualmente, a lo mejor la economía viene peor y pues tal vez lo tienes que dejar, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo en lo que también... es una de las cosas que, bueno, yo como economista y en el think tank, pues también tenemos como una inclinación hacia las finanzas y la economía, y justo hemos estado trabajando en hacer este tipo de cosas, modelos sostenibles. Entonces también, pues al que quiera ayuda, obviamente sin costo y sin compromiso, pero, o sea, yo y mi equipo estamos totalmente abiertos
ayudarles a formular modelos sostenibles. O sea, si Lino Romero quiere compartir uno y quiere también ayudar, pues qué mejor aún, porque él ya lo está haciendo exitosamente. Pero pues a nosotros nos gustaría mucho también participar en eso, si a alguien se le ofrece pelotear ese tipo de cosas para su proyecto, pues totalmente encantado de poder colaborar con ustedes. Y bueno, es todo por mi parte, gracias. ¿Alguien más que quiera hablar un poco sobre esta parte de cómo generar proyectos sustentables? Que, pues sí, definitivamente tenemos que independizarnos un poco de la parte de las donaciones y generar este tipo de valor agregado. ¿Alguien más que quiera? Eden, Jacob, que lo he visto muy callado, a Omar. Bueno, entonces, si nadie más tiene que dar opinión. No lo escucho muy bien. Del modelo de negocio. Ajá. ¿Escucha? Sí, ya. ¿Mi modelo de negocio cuál es? Bueno, nuestro modelo de negocio es un... bueno. Te asilenciaste. ¿Perdón? Te pusiste en silencio. Oh, me muteé. Ahí está. Pues estás muteando, o alguien te está muteando. Alguien te está troleando, pero yo no. Oh, ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo. Bueno, o alguien no quiere que yo diga el modelo de negocio. Ya, ya te escuchamos. Sí, más que contestar la pregunta de... ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos, pero algo cortado. Oh, ok, ya... Creo que ya, ¿no? Yo que tú dejaba de torrentear. Oye, bueno, nada más un comentario sobre eso, y que creo que tiene mucha razón lo que dice Lino y que lo está explotando ya él, es esta parte de la creación de manufactura, o sea, lo que viene siendo todo el proceso desde el diseño de un producto a pasar por las pruebas, por la implementación, por todo el proceso de manufactura que conlleva hasta tener un producto terminado. Yo es algo, por ejemplo, que personalmente le estoy apostando ese giro y te pregunto sobre el modelo de negocio porque me interesa ir hacia esa parte, ¿no? Como una persona que ha estado envuelto en proceso de productos electrónicos, pues, por ejemplo, conozco todo el flujo y si, vaya, es algo complicado empezar de cero, sé que es posible, y esa es una de las cosas que también que le cuentas a la gente y se muestra un poco rejega cuando le dices, ¿sabes qué? Oye, es que hay que una de los beneficios o de los grandes paquetes está en la producción, en el diseño, hay que competir contra, no nada más aquí, o sea, la idea no es competir aquí, sino es competir a nivel mundial y siempre te dicen, no, ¿cómo vas a competir contra los chinos? O ¿cómo vas a hacer un producto mejor que los americanos? Y la idea es nada más empezar y dar a conocer, creo que es una de las partes que falta en la parte educativa, sobre todo aquí en México, lo que viene siendo el dar a conocer el tool chain que requiere la fabricación de un proyecto, ¿no? O la realización de un producto, porque igual y las escuelas se enfocan mucho en, sabes que te doy la teoría de electrónica, te doy la teoría de producción, te doy la teoría de materiales, te doy teoría de bla, 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 pero son pocos lugares o ninguno, me puedo atrever a decir, que enlaza todo para llevar desde un plano de boceto, sketch, hasta llevarlo a un plano de un producto terminado y pasar todas las peripecias que tienes que pasar para volver a algo físico, ¿no? Un ejemplo, quieres desarrollar un dispositivo de electrónica, tienes que meter desde el diseño del sketch, las pruebas, ver qué forma va a tener, ver quién lo va a producir, dónde vas a comprar los materiales, cómo lo vas a probar, cómo lo vas a embarcar, vaya, un montón de cosas. Y que aún así, siendo un proceso tan complicado, puedes competir contra, yo me pongo mucho siempre competir contra los chinos por lo que mencionaba Lino, porque la capacidad que tenemos creativa y esa de,
de, ¿cómo se dice?, improvisar y mejorar las cosas al vuelo, y aparte la capacidad que tenemos de hacer las cosas, ¿no? O sea, no hay nada que nos impida hacer lo mismo que están haciendo ya, porque las herramientas son las mismas, y hace rato mencionaban, oye, la capacidad de o el generar esta cultura de empezar a hacer máquinas, que hagan más máquinas, creo que por ahí podemos darle un poco más de fuerza de pasar a convertir esos movimientos de, ¿sabes qué?, vamos a hacer juguetitos o galletitos para ir aprendiendo a realmente competir en un modelo más de venderle a las empresas, sobre todo aquí las mexicanas, que tienen mucho el paradigma de que, no hombre, ¿para qué lo haces?, mejor cómpralo, sino demostrarles que es más redituable el generar aquí el desarrollo, porque aparte de que el costo puede ser más barato, tienes el soporte tanto en tu idioma y en tu localidad, y eso puedes, te ayuda mucho, te da el poder de poder, vaya, te da la habilidad de poder modificar ese producto que estás haciendo para tus clientes locales, ¿no? Creo que eso es lo que quería decir. Muy bien, Lino, a ver si ya se encuentra el torrenteo. Ya deja de andarme muteando, man. Bueno, mi modelo de negocio, más que mi modelo que contestar la pregunta de cuál es mi modelo de negocio, porque es como que son varias cosas, me gustaría con una pregunta que yo mismo me voy a hacer. ¿Dónde está el negocio y cómo hacemos negocio? ¿O cómo hacemos dinero, no? Y creo que la respuesta sería, que más bien sería una doble respuesta. Punto número uno, nosotros hacemos negocio vendiendo. Suena muy simple, suena muy, incluso hasta una, puede ser hasta una respuesta un poco ridícula, pero no hay negocio sin venta, y yo podré ser muy bueno con las impresoras 3D, podré haber hecho la primera impresora 3D mexicana, que justo fue lo que hicimos hace 2 años, bueno, que la presentamos como un proyecto de CONACYT, podré ser el papá de la impresión 3D. Pero si no busco proyectos a los que les pueda generar un margen de utilidad, pues no voy a hacer negocio, ¿no? Y la otra es, lo que no tengo, lo consigo. Es decir, si yo no tengo un experto en Solid, o en Rhinos, o en lo que sea, que sí los tengo, pero bueno, si no lo tuviera, lo tengo que conseguir. Pero eso es una lógica que también es una respuesta un poco simplista, pero es básicamente lo que nosotros hemos hecho. Por eso nos hemos metido en muchos problemas, en hacer cosas que no tenemos capacidad de hacer, pero que sobre la marcha vamos teniendo que desarrollar. Nos hemos metido a solucionar problemas para PTM FEMSA, la planta más grande de plásticos de Latinoamérica, con impresoras 3D, por ejemplo, y nos hemos metido a solucionar que de primera instancia pues suena así como súper guau, pero es un camino muy tortuoso, porque a la par de que estás vendiendo, tienes que evangelizar. Entonces es un proceso de venta doble. Tienes que explicarle al cliente, ¿qué le puedes explicar a un experto en plásticos sobre impresión 3D? Pues resulta que sí, hay que explicarle cosas, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado mucho con que nosotros nos centramos mucho en el proceso de venta y en encontrar quiénes son las mejores personas para poder hacer el proyecto. Y más bien nos centramos en la administración de los proyectos, en identificar cuáles son los recursos que tenemos, porque conocemos la tecnología y cómo podemos colocarlo. No estamos hablando de controles remotos para Xbox, no estamos hablando estamos hablando de prototipado funcional y no funcional, y estamos hablando de proyectos que tienen que ser proyectos pioneros. Algunos se pueden cobrar, estamos en la etapa, nosotros entramos a este negocio en la etapa en la que no podíamos cobrar las cosas, porque la impresión 3D todavía era un poquito más cara que hacerlas con otros procesos. Pero la impresión 3D ahorita ya está a nivel competitivo de otros procesos de manufactura. Entonces, por temas de costo, buscamos no castigarnos tanto el costo,
a la hora de que estamos compitiendo con otra tecnología, sino más bien darle la ventaja al cliente de la rapidez, de la calidad y de la versatilidad de materiales. Pero tiene mucho que ver con eso, con cómo vendemos, cómo facturamos, cómo hacemos que esos ciclos sean cada vez más cortos, nuestros ciclos de venta, es decir, que podamos vender un proyecto para una empresa de transportes, en vez de venderlo en 3 meses, poderlo vender en 2 semanas, ¿no? En medida en que creo que el negocio o el éxito en los procesos de fabricación digital se va a hacer en medida en que se conozcan más, porque además también es un reto de publicidad. Nosotros hace poco, ahorita, no sé si se enteraron de la prótesis de mano que imprimieron en Argentina, en el 3D Fab Lab Café, no sé si se enteraron. ¿Se enteraron? Bueno, es una prótesis impresa del proyecto Cyborg. No hicieron una prótesis nueva. Rodrigo es amigo mío y él ha estado aquí en mi casa, en la casa de ustedes, en eventos que he organizado yo. No hicieron una mano nueva, pero lo que hicieron fue una mano adaptada para una persona solucionarle un problema y le dieron mucha publicidad. Ahorita ellos, sí, claro, ahorita la Cyborg sí, y bueno, la Cyborg, la RoboHand, la Pretty Hand, todas esas son open source. El punto al que voy es, se centraron en la atracción. Nosotros mismos desarrollamos un proyecto en Colombia que se llama Pretty Hand, que hace lo mismo, pero no le dimos tanta publicidad. Hace exactamente lo mismo. El problema, el tema que tienen ellos y el problema que tenemos nosotros es que solamente hasta que Toño Quirarte, de alguna manera se empezó a articular tracción a los medios para generarle visibilidad al tema de Arduinos, drones, aunque ya existía desde hace muchos años, ¿no? Pues creo que tenemos que centrar mucho en cómo difundimos y cómo damos a conocer los proyectos que hagamos, no importando si son súper megaproyectos o son un proyecto súper chiquito que hasta que sintamos un poco de vergüenza de mostrarlos. Dicen que si un emprendimiento lo sacas y no te da vergüenza, es que tardaste en lanzarlo. Entonces, es muy importante centrarnos en evangelizar, no a la gente, no a la sociedad en general, no ir casa por casa y decirles, hey, el movimiento maker, sino a los que hay que evangelizar es a los medios de comunicación, porque ellos son expertos en evangelizar a la gente. Entonces, si nos centramos nosotros en construir proyectos armados como proyectos, que sean proyectos serios, que sean proyectos por lo menos que tengan una estructura mínima y encontramos esa atracción en los medios, seguramente haremos crecer un movimiento en donde se interese la gente del dinero, la gente emprendedora, la gente de los medios, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Perdón. Pero es que cuando agarro el micrófono ¡Mutea! Ya te tengo que mutear. No, excelente. Creo que todos estamos... bueno, en parte estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto del movimiento maker no es solamente crear, hacer cosas, sino también creo que algo que hemos aprendido recientemente con todo esto de startups, con todos estos movimientos, es que hay grupos multidisciplinarios funcionan muy bien y, como dice Lino, no solamente meternos a la parte de la impresión, sino que esos proyectos, ¿cómo se van a presentar? Con medio de marketing, con medio de estrategia, que podamos generar un alto impacto. Yo lo he manejado aquí en Inventor House. Nosotros manejamos, bueno, los fundadores somos de 3 áreas, ni siquiera somos los 3 de tecnologías. Y así es como hemos podido lograr un impacto mayor a la como dice Lino, a los medios sociales, y a las mismas personas. Yo he tomado cursos de marketing digital y estrategia digital, o sea, no solamente, creo que es algo que debemos demostrar a los demás, y en mi experiencia al fundar un hackerspace, no todo es tener CNC, es tener impresoras 3D, sino que también meternos a la parte del negocio, del marketing, de ver cómo podemos difundir el lugar y cómo sustentarlo. Nosotros apenas vamos a celebrar un año y... vamos creciendo, definitivamente vamos creciendo.
nos mantenemos definitivamente, hay cosas que corregir, y a raíz de esta charla estoy teniendo también mucho, mucho conocimiento de lo que ya estoy pensando en cómo cambiar algunas direcciones que llevamos. Y bueno, definitivamente esta charla es muy interesante, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reunirnos? Bueno, yo quisiera formar una red de alguna vez me platicó Lino esa parte, ahora que estuvimos en Oaxaca, una red de pequeños proyectos que podamos apoyarnos entre nosotros mismos, como bien lo dijo Gabriel, de que pudiéramos ayudarnos en la parte de negocios, en la parte de ir a dar talleres tal vez a otro lugar, en la parte de que si conocemos un buen proyecto y conocemos inversionistas, pues apoyarlos en esa área también, cómo difundir su proyecto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que no se quede solamente en bla, 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 sino que yo los reto a que pongamos sobre la mesa qué vamos a hacer en los siguientes meses, qué vamos a proponer, y que se vea la acción maker, definitivamente. Sí, bueno, yo no sé, ¿me escuchan? Esa parte que dices tú, Andrés, sobre cómo empezar a qué hacer, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos o qué cosas se pueden hacer? En mi caso, bueno, aquí realmente nosotros que apenas vamos como que con la idea y empezando y viendo, pues todo lo que dicen ustedes suena así realmente asombroso, ¿no? Yo creo que también se necesitaría como que de la parte de ustedes que ya tienen un poquito más de experiencia, que ya lo han hecho, que han experimentado. Por ejemplo, ustedes ya llevan un año, algunos otros mucho tiempo, ¿no? Como que dar esos tips, no sé, esas herramientas. Yo creo que sí necesitamos, bueno, por ejemplo, nosotros que vamos empezando, ¿no? Ya escuchamos ahorita cómo comenzaron unos, cómo empezaron otros, qué ideas, qué cosas, qué planes, ¿no? Entonces, pues más allá de difundir, también como que darnos las herramientas necesarias a nosotros que apenas vamos empezando o que tenemos la idea de lanzarlo, ¿no? Cómo podemos hacerlo, qué necesitamos, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de tips para la gente que quiere hacerlo, que ya estamos más que dispuestos, pero que aún así encontramos como que pequeñas trabas, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Dónde me muevo? ¿Qué más cosas necesito a lo mejor generar, tener, etcétera, para poder lanzarlo? Impulsarlo, y obviamente, pues yo creo que eso ya vendría muy, muy anidado, ¿no? La ayuda de todos ustedes, de toda la gente que ya está más que puesta, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es, como dices tú, ¿no? Tomar acciones, ¿qué vamos a hacer? Y aparte de ello, bueno, nosotros hablamos la parte de que apenas vamos empezando, ¿no? Como que dices, apenas tienes la idea, pero ¿qué haces, no? Creo que también habría que tomar algún tipo de técnicas o, bueno, de tareas a hacer de ustedes que ya están más desarrollados en este aspecto hacia nosotros que apenas vamos como que tratando de escalarlo, para que posiblemente tengamos ayuda y podamos crecer, difundir y pues en poquito tiempo estar más o menos al par y decir, ahora por esta parte de la República también se puede difundir, lo difundimos así, etcétera, 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 ¿no? Creo que eso es importante, es bueno y también habría que lanzarlo, ¿no? Para que siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ajá. Bueno, por mi parte, bueno, es un anuncio adelantado. Voy a hacer una guía de cómo crear un hackerspace. Bueno, ya hay una en Estados Unidos de cómo crear un hackerspace. Estoy colaborando junto con Eden. Recientemente vamos a hacer una guía de cómo crear un hackerspace más enfocado a la parte de Latinoamérica, que pues definitivamente no es igual que en Estados Unidos. Vamos a ir sacando pequeños tutoriales o guía, una guía completa de cómo fundarlo, cómo empezar y hablar todos esos temas que mucha gente nos ha preguntado, sobre todo los fundadores de Hackerspace, cómo iniciar. Yo creo que, por ejemplo, podemos ayudar simplemente Lino, que tiene mucha facilidad de palabra para los medios y que ya también tiene algunos medios ahí cercanos. Creo que podrías apoyarnos en esa parte, Lino. Acá los Hackerspace igual, en la parte de, por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo mucho que los Hackerspace se están utilizando como generadores de para testeo. Muchas empresas de startups de hardware o de piezas para makers
envían pruebas a los hackerspace para prototipar, para ayudar, para hacer crecer también igual a costos reducidos algunos productos y que empiece la startup a producir, ¿no? Entonces creo que los hackerspace podemos ayudar en esas áreas, podemos ayudar en la parte también de desarrollo, ¿por qué no? ¿Por qué no si tal vez Lino no tiene alguien que, o alguna otra empresa tiene alguien que maneje, no sé, SolidWorks o otro tipo de impresión 3D y uno de los hackerspace lo tiene, pues ¿por qué no también hacer ese tipo de cosas, no? Igual, yo proponía hacer un intercambio entre hackerspace, entre este tipo de lugares, de que empezamos a hacer investigación. Yo siempre he visto los hackerspace y los makerspace como lugares de investigación comunitaria, donde se pueden empezar a crear estos pequeños proyectos y empezarlos a impulsar. Y yo propondría esa parte, que gente que ya sabe negocios nos ayude en esa parte, y gente que sabe del movimiento maker, pues empezar con esos pequeños inicios. No sé si alguien más también propone alguna forma de ayudar a estos chavos. Sí. Bueno, justamente lo que estaba pensando es, ahorita que hablan de la red, es que el hecho de hacer como una red y a lo mejor homogenizar un poco una identidad nacional de este como red de makers, aun cuando cada quien tenga su propia identidad y sus propios modelos de negocios y su forma de trabajar, pero creo que el poder generar una red que nos permita tener esta identidad nacional, que permita a una masa más grande identificar qué es exactamente lo que se está haciendo, aparte también, por ejemplo, hace que sea más barato promoverlo, hace que sea más barato también unificar esfuerzos de inbound marketing y demás, y a final de cuentas se pueden hacer así campañas donde se promueve así un curso, pero que va a suceder en diferentes ciudades simultáneamente, y entonces, o sea, tú lanzas la propaganda por todo el internet, en los grupos y demás, y a quien esté cercano a ese evento, o sea, se cuenta, si por ejemplo a mí el que me queda cerca es el de Aguascalientes, pues yo me voy a acercar al de Aguascalientes, ¿no? Bueno, es así como una idea muy en particular de la campaña esa, pero se pueden hacer muchos otros tipos de esfuerzos colectivos que también... Pues no sé, yo pienso que homogenizarlo de esta forma puede ser muy útil, obviamente puede tener sus deficiencias, pero pues bueno, es al menos como una idea de cómo empezar a hacer esto. También creo que el homogenizar también la identidad del movimiento, por así decirlo, es como también apropiarnos más de él, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor un obstáculo que veo yo en muchas cosas de tecnología es el lenguaje. Mucha gente, en verdad, no más que el inglés. Mucha gente, el hecho de no entender lo que Maker quiere decir, puede ser de verdad una barrera, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ingeniosa y que tiene ideas ahí y que si supiera lo que esto quiere decir para siquiera dar con él en internet, diría, a huevo, ¿no? Pero, pues, o sea, no está sucediendo de esa forma, ¿no? Aunque no digo que no estén pasando cosas chidas ni nada, pero... Digo, estamos de acuerdo que hay mucho para dónde crecer y que pues definitivamente todos queremos crecer en esto, ¿no? Excelente, Gabriel. ¿Alguien más que quiera participar y dar su opinión? Bueno, yo nada más a Jacob de que pedía sugerencias. La primera es, si tienen la idea ya de abrir un lugar, o sea, de un hackerspace como tal, no le quieran pegar de inicio a de que tener una superubicación o un super lugar. Oye, busca, no sé, en la casa de alguien que les permita una habitación o algo donde se puedan reunir y donde principalmente puedan empezar a hacer cosas. Realmente una de las barreras que se tiene que limitar, o sea, si quieres darle publicidad a tu lugar, aparte de toda esta cadena que puedes empezar a publicitarlo por Twitter, por las redes, algo de presencia local, es empezar a hacer tus proyectos, de empezar a darles publicidad a las pequeñas cositas que vas haciendo para que esas mismas tienen que, o sea, jalan gente. Poco a poco, a veces es muy complicado, por ejemplo, para nosotros, el tiempo que a veces le dedicamos aquí al taller es poco, pero hay que ser constantes, seguirle avanzando,
pero tener un objetivo de, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer cosas. ¿Qué cosas? Las que tú quieras. O sea, oye, si te llama atención la electrónica, si te llama atención la fabricación, ahorita que hace rato que hablamos de carpintería, la impresión 3D, software, lo que sea, pero empieza a hacer algo con ese fin de utilizarlo tanto a la vez como para aprender y liberar esta necesidad que se tiene de hacer cosas, como también usarlo al mismo momento como difusión, ¿no? Eso mismo que estás haciendo, para que puedas tener un circulito que vaya generando, ¿no? ¿Alguien más, señores? A lo mejor también pensar en hacer un proyecto conjunto que lo podamos publicitar como caso de éxito, ¿no? De colaboración. Yo estoy pensando en algunos de los que nos han caído y yo creo que podría colaborar de forma conjunta y promoverlo como un gran proyecto de makers, ¿no? Y ya tener un caso de éxito y para empezar a traer más gente, no sé qué piensen. A mí me agrada bastante esa idea que podamos trabajar en conjunto y sería un buen, bueno, sabiéndolo, darle la difusión correcta, sería una buena idea de darle un buen empujón al movimiento y a todos nuestros proyectos en conjunto. ¿Quién más, señores? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Casi todos han estado muy calladitos, bueno, a excepción de Lino, ¿verdad? Pero... ¡Ándale! Bueno, igual y... Perdón. Un poco con... A ver, bueno, ya, muteame pues otra vez. No, venga. Tú te muteaste solo, ¿eh? Que conste que tú te muteaste solo. Bueno, ¿quién iba a hablar? Eden, a ver, si quieres Eden, creo que va a ser breve. Sí, digo, nada más con la idea que decía Aristarco sobre hacer un proyecto, igual y creo que cada uno de los proyectos que tenemos, podemos tener diferentes fuerzas, igual y podríamos así como que de alguien tiene que surgir la idea de ser, ¿sabes qué? Oye, podemos hacer esto y cada uno de los movimientos decir, ah, ¿sabes qué? Yo puedo aportar en esta área, dividirnos tareas y darle como que para tanto iniciar esa forma de un trabajo en conjunto como para probar también esa idea de la promoción colectiva, ¿no? O sea, de entre todos darle promoción a ese mismo proyecto y hacerlo más grande, ¿no? Para ir de la mano. Realmente era un proyecto tranquilo, pero que gracias a la difusión se volvió en algo enorme, ¿no? Yo tengo un comentario respecto a la propuesta, que siempre las propuestas son bienvenidas. La propuesta de Aristarco. ¡Hala! Ya empecé a hablar y ya se salieron dos, qué gacho. Bueno, yo creo que es muy difícil si una persona se dedica parcialmente a ser maker, digamos, por decir, por ponerle una descripción a una persona, si una persona se dedica parcialmente a ser maker o full time a ser maker y con eso hace dinero, es muy difícil que abandonen sus proyectos para ir sobre un nuevo proyecto. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que se saque adelante mi proyecto, o quizá voy a preferir que se saque adelante un proyecto que me gusta a mí, ¿no? Yo lo que creo es que la colaboración primero, para entrar en procesos de colaboración, primero se tiene que construir una cosa que es clave, que se llama confianza, y la confianza solamente se construye con esfuerzo. Es decir, si yo voy a hacer equipo de fútbol, con un partido de fútbol con alguno de ustedes, pues primero tengo que echarme una charanguita, ¿no? Antes de que yo vaya a retar a alguien de primera división. Entonces, lo que yo propongo, quiero proponer aquí, es que ya no estoy hablando. Sí te escuchas, Lino, sí te escuchas. Proponer es, hagamos una charanguita, hagamos un proyecto que sea un proyecto, no un proyecto común,
sino expongamos en un lugar, que el proyecto común sea construir un espacio, aunque sea temporal, algo como vamos a la Estela de la Luz y ahí abajo ponemos nuestros proyectos makers, ¿no? Presentémoslos bonito, platiquemos sobre los proyectos, o que el proyecto sea hacer una reunión, que no sea un hangout virtual, sino que sea un hangout físico, para que empecemos a construir realmente la colaboración. Ya a partir de eso, evidentemente quizá a mí me haga falta un experto protecista, o me haga falta un experto en como una maker fair, exacto, pero sin tener que, es que ya le puso ahí Aristarco, Creo que todos pensamos en un evento así, más o menos. Pero el tema de la maker fair es que organizarlo, hay que pedirle la licencia, hay que hacer no sé qué, es un desmadre. Hagamos algo súper sencillo, súper sencillo. Nosotros, 10 amigos, una ciudad que escojamos, que puede ser la Ciudad de México, porque pues no hay de otra que ahí. Encontremos un lugar, ahí hagamos una, pudiera ser una serie de eventos, una Maker Party, o una 3D Printer Party, o una CNC Party, o una 3D Printer and Beer, o algún formato muy casual, para mostrar lo que hacemos, lo que tenemos capacidad de hacer, y a partir de ahí, pues a partir de ahí vemos. Bueno, creo que todos estamos pensamos en la misma idea de hacer un pequeño evento, y me late lo que dice Lino. Yo propondría algo que está haciendo, por ejemplo, está haciendo Hack Day, que es reunir a toda la banda en un bar, un poco grande, y que todos presenten pequeños proyectos, ya sea de impresión, mientras estás acá cheleando, pues ve los proyectos, ve la forma en que está trabajando el proyecto, en pequeñas dinámicas. Bueno, a mí me gusta mucho esa parte, y se me hace fácil de organizar, como dice Lino, que sea muy casual, y vemos los proyectos de todos los que están participando, ¿no? Y que se puede quedar abierto no solamente a nosotros 10, sino que a toda la gente del DF. No sé qué en otra idea que tengan los demás. Los de Monterrey se van a quejar. Está Aguascalientes es el... Yo voto por Aguascalientes. Están en el centro. Yo voto Aguascalientes. Por mi esposa. Si vamos porque esté cercano para todos, Aguascalientes. la idea es buena, nada más hay que ponerle fecha, formato y ver pues darle para adelante, ¿no? Exacto. Pues yo creo que el maker es, el maker hace, ¿no? Digo, le pensamos un poquito, pero hacemos. ¿Por qué no acordamos una fecha y lo cuadramos, nos encargamos de darle como mucha atracción y hacemos una maker fair, digamos, que le pongámosle otro nombre? Hacedor, feria de hacedores. Qué original. Yo digo que lo nombramos como una reunión casual en la que nos vamos a reunir todos los makers de México, bueno, si pueden. El nombre creo que es lo de menos, definitivamente, como dice Lino, pongámosle fecha y podemos empezar a trabajar sobre ello, definitivamente. Y empezar a cuadrar el formato de la reunión para que todos quedemos contentos y sea factible. Entonces, dicen por aquí que la Mexa Fair. Maker Beer. Maker Beer. Azteca Fair. Azteca. No, no. No, son muy originales con sus nombres, señores. Entonces, ¿le ponemos fecha, señores, tentativa? Bueno, no va a quedar así como que exacta, pero fecha tentativa que les gustaría. No sé, ¿qué les parece? Agosto, septiembre. Finales de agosto, septiembre, ¿no? Que los vuelos son más baratos y los hoteles son más baratos en esa temporada. Septiembre, puede ser, ¿no? ¿Septiembre? Septiembre. Ok, entonces lo dejamos en septiembre. Creo que todos tenemos nuestros correos. Si no, en la lista que nos compartió Lino, los que falten, por favor, ahí a anotarse. Ahí están poniendo sus correos, su proyecto. Y en base a esa lista vamos a empezar a darle... a organizar.
octubre que ya no llueve, también la banda ahí comenta. Ahí está, Lino compartió el documento. Ahí sí pueden registrarse para tener su contacto y pues continuar con este proyecto. Pues señores, si no hay más que agregar, pues quedamos con algo que vamos a organizar definitivamente, ya sea la Azteca Maker o el Hacedores Feria. Pues nada más que agradecerles, señores, muchas gracias por su participación. A varios de ustedes los he visto muy activos y me complace mucho conocer sus proyectos, me complace mucho saber de ustedes. Esperamos no perder el contacto y que sigamos haciendo cosas y después vernos ahora sí ya en real, como nos gusta a los makers. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, pues nada más agradecer a ti, Andrés, por organizar todo el evento y estarle metiendo tantas ganas como le has estado haciendo, ¿no? Gracias. ¿Hay más? Entonces, si no hay más, nos estamos viendo, makers, y pues en septiembre próximamente nos veremos físicamente. Gracias. Saludos y gracias a los que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta luego.